Ministerio del Interior. Impacto Sur 2. Esta operación se la realizó en el Distrito Sur, en el Circuito Guasmo, en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero. A partir de las 4 de la mañana del día de hoy, inició la operación en el sector antes indicado con la finalidad de ubicar a los miembros de una organización que se encargaba del acopio y la distribución de drogas en dosis en todo el sector sur de la ciudad de Guayaquil. Estaba compuesta por un grupo familiar que venía dominando el sector de la venta de droga en estos sitios. Se encontraron 16 bloques de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 16 kilos, 416 sobres ya listos para la distribución también de cocaína, 340 fundas o funditas también listas para la distribución de cocaína, además 10 sobres de la denominada H correspondiente a heroína. Además de eso se encontró un arma de fuego, pistola con la respectiva alimentadora. Estos trabajos van a seguirse dando en la ciudad de Guayaquil, en toda la zona 8. Este trabajo se lo realiza gracias a la información que se recibe de nuestros ciudadanos y al trabajo coordinado entre nuestras unidades especiales con la unidad de antinarcóticos y obviamente con la policía preventiva. Son trabajos de impacto que se van a seguir dando día a día y justamente, como bien preguntó uno de ustedes, en aquellos sectores en donde hemos tenido acontecimientos como homicidios en la parte sur de la ciudad. Siempre hemos manifestado que muchos de estos homicidios podrían tener relación con vendetas o con la pelea de territorios por la venta de drogas. Justamente la información que se recibe es para evitar este tipo de acontecimientos en la ciudad de Guayaquil y en toda la zona 8. Ministerio del Interior.